Bueno, novedades en el abono verde del rábano, el guisante y la cebada. Os he ido enseñando según he ido germinando cada especie y fijaos. Bueno, vamos a ver, voy a acercarme aquí para que vayáis observando. Han pasado 12 días y ya otro día vi algún guisante que apuntaba, pero bueno, fijaos, ya lo veis ahí cómo se ve el guisante ya. ¿Veis la semilla y cómo ha germinado? Bueno, ya tenemos la leguminosa en acción. El rábano no ha avanzado mucho, la verdad. Me ha sorprendido, pensé que iba a ir más rápido, pero bueno, ahí lo tenéis. Y bueno, la cebada, pues, hombre, si se ve respecto al vídeo anterior, se ve más vestido. Esto ya empieza a coger un verdor. Como podéis ver, seguimos pues regando bien, con una humedad constante, riegos cortitos estoy dándole y más seguidos. Y bueno, pues ahí va. En 12 días ya tenemos nuestros primeros guisantes forrajeros, que son vitales. Pues la leguminosa al final lo que nos va a dar va a ser eso, la capacidad de poder fijar el nitrógeno atmosférico. Y bueno, vamos a ver qué tal también va el rábano, porque ya os digo, es la primera vez que lo uso y estoy de momento contento, aunque lo veo muy lento, muy lento.